La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Es nuestra radio. Bienvenidos, bienvenidas. Pletóricas de energía, llegamos a la sexualidad femenina porque tenemos una temática. Vaya temática que tenemos, claro. A ver, Elena Trujillo, Laura López, a ver, desvélanos el secreto. Sexo y dinero. Eso es lo que mueve el mundo, ¿no? Dicen que en internet las dos palabras que más circulan es el sexo y el dinero. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Es lo mismo? No. ¿Qué has traído? ¿Qué has traído para leernos, Elena? He traído del Indio Gris, que es una revista digital dirigida por Miguel Oscar Menasa, que sale cada jueves en edición online desde hace ya un montón de años, creo que desde el año 2000. Se ve que es nuestro autor preferido. Se ve que nuestro maestro es un poeta y psicoanalista, es que es una combinación única. Es una manera de pensar, ¿no? Es que es una producción que además marca al grupo cero como esa determinación poesía y psicoanálisis, y lo traemos porque es el mejor alimento que le podemos dar. Ya saben ustedes que tenemos miles de poetas favoritos, pero en este caso tenemos esas enseñanzas del psicoanálisis también. Pues en esa revista, en el número 67, viene este fragmento que les traigo para compartir. Mire, doctor, lo que a mí me pasa es que comienzo a tener una manera distinta de mirar las cosas de la vida y del amor. Y en esa nueva mirada veo que en mi vida todo estaba encadenado. No que los seres amados me ataban a ningún vacío, sino que tanto los seres amados como yo, sometidos por la falta de dinero, vivíamos encadenados a mil ilusiones. A veces, todo se reducía por largos meses a intentar encontrar el modo de producir dinero suficiente para la comida y esas cosas. A veces, cuando hacíamos el amor, después nos preguntábamos, casi llenos de culpa, ¿cuánto dinero habíamos derrochado en esos encuentros de amor? Encuentro de amor que, al ser sometido por la pregunta a leyes que no consideran su existencia, se transformaban en otra cosa. Llegué a pensar, cruelmente, que de seguir por ese camino nos terminaríamos quedando sin amor y sin dinero, y sin saber cuál de las dos carencias era peor. Cuando alguno de nosotros podía levantar la cabeza simultáneamente, debía soportar ver caer 3 o 4 cabezas compañeras. El grotesco espectáculo sorprendía de tal manera a quien había levantado la suya que la parálisis de no saber cómo seguir ahora duraba el tiempo suficiente como para que algún otro lo viera caer estrepitosamente junto con su cabeza antes de poder usarla. Sin cabeza, o bien con la cabeza tirada por el suelo, o con la dignidad humana de la cual tantas cosas hablan tantos libros, tirada por el suelo, o el orgullo de haber sido bien parido, por muy amado por mi madre, tirado por el suelo. Para lo único que a veces teníamos voluntad era para contabilizar las sonrisas, como si fueran horas de trabajo. Pensábamos que algún día alguien, entre sonrisa y sonrisa, nos daría de comer. Peleábamos por un salario justo, un ocio placentero, un amor apasionado, y todo tiene que ser realizado en menos de 5 años. Después, me imagino, vendrá el cine. Y yo, tímidamente, le dije para concluir, ¿y no se les ocurrió nunca trabajar? Bueno, pero ¿por qué nos has traído ese extracto de la revista? No sé, ha sido el director del programa. El director del programa, sí. Se escaquea así. Entonces, porque es un texto bastante largo que trata bastantes temas, ¿no? Digo que hay el tipo que ve que ha cambiado su vida y que se da cuenta. Entonces, claro, porque es frente al cambio que uno se da cuenta lo que estaba viviendo. Porque cuando lo vive, solamente lo vive, no ve nada. Entonces, cuando se transforma algo, que dice, mira, ¿en qué situación estaba?
Y vemos también cómo está interrelacionado la sexualidad con el dinero, porque tendrá que trabajar, ¿no?, para producir ese dinero. Tiene que ver con la sexualidad. Y me estoy acordando, cuando lo estabas leyendo, me estaba acordando también de un caso de Freud que te hablaba de esa relación de la sexualidad con el dinero en lo genital, porque le planchaba los billetes. No sé si recordáis ese caso de uno que planchaba los billetes cuando le iba a pagar la sesión de psicoanálisis, y esa escrupulosidad con el dinero tenía que ver con una perversión que realizaba con el erotismo anal. Claro, tenía que ver con una perversión que hacía con las niñas, ¿no?, con las hijas de gente que conocía, que les tocaba, y en esa escrupulosidad con el dinero ponía en juego esa otra escrupulosidad que no tenía en la sexualidad en esa perversión con las niñas. Ahí volvemos también a lo de la moral que hablábamos en días pasados, que dice Menasa que para ganar dinero y para tener una sexualidad rica no puedes tener moral. Si tienes moral, frenas la sexualidad y frenas la entrada de dinero, porque son circulantes, es decir, son cosas sociales que están fuera del sujeto. Entonces no dependen, si dependen de ti ya hay control, ya hay esfínter que se cierra, ¿no? Y hay algo anal en esa regresión de retención. Cuando tiene que ser, además él siempre nos ha enseñado que el dinero no es algo que uno tenga que cuidar, uno tiene que cuidar el trabajo. En el trabajo viene el dinero, pero el dinero es una cosa social que tiene que circular. Cuando tú detienes la circulación, como el amor o como el sexo, se moece, se pudre, ¿no? Decimos, si tú esta mujer la apartas del mundo, deja de ser una mujer. Si tú el dinero lo apartas, como a veces se hace en las personas, y que vemos en ciertas situaciones, en esta crisis económica que dura tanto tiempo, ha habido muchas personas que descuidan su salud psíquica, que han apartado ese dinero que ya estaban invirtiendo en psicoanalizarse, lo han apartado de ahí para reservarlo, para gastarlo en cosas de necesidad, y se han quedado sin una cosa fundamental, ¿no?, que es la salud. Porque si solo te ocupas de lo necesario, pierdes un nivel de humanidad. Entonces hay que ocuparse de más cosas de lo necesario, porque el amor es necesario, el trabajo es necesario, la energía social es necesaria, y ahí viene el dinero. Claro, además eso que has comentado de circular, ¿no?, también lo vemos ahora que estás hablando de la crisis, ¿no? Las personas que más trabajan son las que tienen más circulación social, porque claro, si tú conoces a una persona, otra te conoce, te relaciona, es donde te van a salir las oportunidades de trabajo. Si tienes esa energía secuestrada en ti mismo, en los síntomas, etcétera, pues claro, ¿qué ofreces al mundo? Hay gente que no trabaja en su vida, ¿pero por qué? Porque no tienen esa energía puesta en la circulación. Si tú ves una persona triste, apagada, sin deseo, ¿y qué vas a trabajar si tú trabajas para beneficiar a otros? Es como, claro, que no quieres beneficiar. Eso es lo que te permite el psicoanálisis, ¿no? La necesidad de mantener el psicoanálisis, porque es una energía que tienes a disposición para el trabajo, para el exterior, que no está puesto, como dice Laura, todo en uno mismo. Además, te enseña a tolerar el displacer. Porque claro, el placer, cuando haces lo placentero, estás en el circuito de la sexualidad infantil. La sexualidad del adulto, el crecimiento, tiene que ver con la conveniencia, con cierto grado de displacer, pero para que se produzca un goce. Pero cuando trabajamos, el goce no se produce, se produce el trabajo. El goce viene como un producto añadido después, dentro de la circulación, que viene la plusvalía. Cuando yo puedo, esa energía de trabajo la hago social, ahí produzco plusvalía, es decir, produzco algo que me, ¿no?, que me satisface la necesidad, pero produzco un plus. Produzco las relaciones, produzco un dinero, produzco negocio, produzco algo. Pero tengo que tolerar cierto grado de displacer que en muchas ocasiones no lo toleramos. Y yo digo, eso no me gusta hacerlo, ay, eso no, que me da vergüenza, ¿no? Entonces todavía hay neurosis ahí, en el trabajo. Y conviene que el trabajo sea lo conveniente para ese puesto de trabajo, lo conveniente para ese proyecto. Entonces hay que jugarse. Una manera de jugarse, nos enseña el psicoanálisis, que es pagar. Dice, el que necesita pagar es el paciente, porque pagando, digamos, soltando de alguna manera algo de esa energía que tiene reprimida,
empieza a abrir ese canal de lo social en él, abre una nueva energía en él que luego produce más dinero. Pero es como lo único que le puede pedir el psicoanálisis al paciente, que pague por su tratamiento. Otra cosa no te puede pedir. También con lo de pagar el tratamiento se me ha ocurrido que el hecho de que tú pagues las sesiones también tiene que ver con el hecho de que con el masoquismo que a veces uno tiene, ¿no? Cuando uno paga, también en vez de irte a la realidad, a que te pase cualquier cosa, como eso supone para ti una pérdida grande de soltar dinero, pues te libera de hacer que te pase cualquier cosa que te castigues en otra realidad. Lo pagas ahí, te sueltas y te vas. Y ya no produces en otro punto diferente, no produces pues la un cagada, castigo. La claro, cagada. Claro. Si socialmente se dice, ya he hecho la cagada. Claro. Y es eso, es por haber hecho lo que no corresponde. Que a veces no lo queremos entender las indicaciones. Sí, y que también dicen que no es solamente pagar, porque por un lado pagas por lo bien que te hace a ti y también por ser pensado por el psicoanálisis, porque si tú pagas a tu psicoanalista te piensa más allá de lo que tú después vayas a decir, es decir que como él recibe un dinero, pues estás incluido también en esa relación, es decir que tienes en esa relación donde el psicoanálisis te piensa, ¿no? Claro, porque es un trabajo, trabaja para ti. Sí, sí, por supuesto, pero que toda esa energía, entonces ser pensado por una ciencia, pues te enderece, de alguna manera te permite si ir a por... Y si pagas poco, te piensan poco. Sería algo así. Claro. Digamos, sería... porque es el tiempo de trabajo del otro. Sí, sí, sí. Entonces el otro trabaja poco para ti, pero porque tú le has contratado poco. Que es un error pensar, pensar nuestra vida por el dinero que tenemos, en lugar de pensar por lo que nos conviene para poder producir la cifra que nuestra vida necesita. Ya decimos, el dinero es una cosa que está fuera y que si uno produce el deseo y el trabajo, uno se pone en esa vía de producción del dinero. Bueno, digamos que hay otras posibilidades para nuestras vidas que las muchas, que estamos viviendo muchas. Y de poder agarrar nuevas ideas que nos permitan abrir nuevas puertas. Y por eso dicen también que es más difícil pensar en el dinero que en el sexo. Bueno, y la sexualidad. Ay, yo que estoy pensando todo el día en el sexo. No, pues, en esa frase... Pero habría que ver qué quiere decir Freud dice, el dinero. Pero Freud, por ejemplo, dice, cuando estamos en la iniciación del tratamiento, tenemos que dejar muy claro pues en las condiciones económicas del tratamiento. Es decir, que el paciente va, ¿no? Se le van a reservar unos horarios que van a ser exclusivos de su propiedad y del que tiene que responder económicamente, haga uso de ellos o no. Y dice, a ese respecto de esas cuestiones económicas del tratamiento, el psicoanalista tiene que hablar con la sinceridad y claridad con las que debe hablar el sexo, que le debe exigir al paciente también que pueda hablar de esas cosas, ¿no? Dice, porque justo el paciente va a ver temáticas relacionadas con su sexualidad que no va a querer abordar y que también en esa cuestión del dinero va a manifestar eso que le pasa con lo sexual. Entonces, claro, para poder curarse tenemos que partir de esa premisa, de decir, en esto no podemos ceder. Y así te voy educando para que puedas hablar de eso. Para ver qué es posible, claro, digamos, ¿no? Claro. Vivir, conversar sobre el dinero, poder hablar de los honorarios, del retraso a veces. También de... Menasa dice que hablamos mucho de dinero porque no lo tenemos, ¿no? Porque cuando produzco más dinero del necesario ya no hablo tanto de dinero, ya el dinero se maneja solo. Hablamos mucho de dinero porque tenemos problemas de dinero. Claro, y mostrarle también que lo que le pasa con el dinero le pasa también con otras cosas de la vida, que no es solamente con el dinero, que es solamente que es una de las facetas, ¿no? ¿No? Claro, que es como simboliza es eso, lo que te pasa con tu vida, lo que haces tú con tu vida es lo que haces con el dinero. Hay gente que lo suelta todo, no puede comprometerse, no, gente que está todo el día ahorrando, reteniendo y no lo circula, ¿no? Que es ahí donde se refleja la sexualidad, en el dinero. Por eso está tan relacionada. Mezclar el dinero. Señoras, pongan dinero y mezclemos nuestro dinero. Luego no vamos a saber de quién es el dinero, porque ya va a ser de otra cosa. Y ahí se va a ver cómo es tu sexualidad. Si te entregas, si no te entregas, si luego piensas que va a volver. Si... Hay personas que no pueden trabajar porque están todavía en la sexualidad infantil. No pueden producir, no pueden trabajar porque están ahí esperando que alguien les dé. Se han quedado en lo infantil porque...
es raro que estemos en crisis, ¿no? Que alguien no empiece a trabajar. Algo tiene que ver no con la sociedad, sino con algo que te pasa con tu economía liminal. Si no hay trabajo, si el paciente no está dispuesto a trabajar, no hay camino posible. Entonces no puede ser paciente. Pero si estás dispuesto a trabajar, va a progresar, va a poder más de lo que en el futuro podrá más de lo que puede hoy y empieza su viaje. Y son esas condiciones. Condiciones hay. Bueno, pueden pedir tratamiento a la sexualidad femenina radio @gmail.com, la sexualidad femenina radio @gmail.com, y nosotras seguimos ahí el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.